samaritana guambrita, te pareciste a la samaritana. La cuenca del Guayas es una de las más importantes del Ecuador. Parte de ella es la del río Chimbo. El agua baja desde los páramos y bosques protectores de las provincias de Bolívar y Chimborazo. Te pedí un vaso de agua negrita, no me lo diste. Te pedí un vaso de agua negrita, no me lo diste. Es una zona con una naturaleza prodigiosa, con suelos ricos, clima tropical y abundante agua. Arroyos y ríos recogen el agua que llega a la zona baja de la caña y el arroz, del cacao y el banano, de la ganadería y las frutas. De esta zona del Chimbo sale el 60% del azúcar que se produce en el Ecuador. La rica producción agropecuaria motivó el crecimiento de ciudades como Milagro y Bucay, Naranjito y Marcelino Maridueña, además de Yaguachi y Simón Bolívar. Y aquí ustedes pueden observar una gran cantidad de agua, pero ahí hay una paradoja, que habiendo tanta agua, el agua no es para todos. El Estado ha concesionado aproximadamente 15.000 litros de agua por segundo, pero ahí hay una situación bien complicada o compleja que debe ser determinada. El 80% del agua va a 24 empresas, el resto va para los campesinos que se quedan sin el agua y consecuentemente sin poder cultivar sus tierras adecuadamente. 8.000 litros de agua por segundo aproximadamente se lo roban los que producen banano, los que producen caña de azúcar y productos y frutas tropicales. Eso significa que hay un despojo del agua. Eso significa que hay una situación que no ha sido controlada por el Estado. Eso significa que los poderosos se están llevando el agua sin ningún control y ahí no aparecen las autoridades para el control de este robo del agua de manera indiscriminada, porque ellos no pagan finalmente lo que deben pagar por el uso del agua. Todos estos pueblos de la costa eran civilizaciones hidráulicas. Estos pueblos han sido bautizados por los arqueólogos como Sociedad Milagro Quevedo. Ya hay un proceso de prácticamente abandono del sistema, es a partir de la llegada de los españoles, y sobre todo cuando los españoles comienzan a crear hacienda. La historia de Milagro económicamente nace a través de las haciendas. En sus inicios fue Hacienda Milagro, que luego se dividió en Hacienda Milagro y María Mercedes, la Hacienda San Miguel, la Hacienda Venecia, la Hacienda Valdés y la Hacienda la Eugenia, ¿no? Y otras de menor importancia que formaban un todo. Eso fue dando un modelo de desarrollo económico que, a la par con el ingenio Valdés y el advenimiento del ferrocarril, va a hacer que se produzca un éxodo de personajes de otras partes del país que vinieron a Milagro atraídos por la agricultura. El 24 de noviembre, el 24 del año 1946, llegué aquí a esta tierra. En mi provincia no había lo que se llama prosperidad. La gente emigraba aquí a esta zona, porque aquí había trabajo y se pagaba mejor los jornales. El ingenio Valdés, con su temporada de 6 meses de zafra, abastecía. Por eso era buena la quincena.
más confraternidad. Tanto el Ingenio Valdés como el San Carlos empujaron el crecimiento de las parroquias y cantones de la zona. Los ingenios tienen sus propias plantaciones de caña. Además, hay muchos agricultores pequeños, medianos y grandes que cultivan para estas empresas. Ahora, toda la producción de caña es bajo riego, como ocurre también con banano. El recinto Vuelta Larga pertenece al cantón Yaguachi y está al final del río Chimbo, donde escasea el agua. Los campesinos bombean el agua hasta sus cultivos a los más altos costos del Ecuador. Hace unos 40 años atrás este río era bastante navegable, puesto que tenía una cantidad de agua de 6-7 metros en tiempo de invierno. Pero debido a los demasiados cultivos que hacen las grandes bananeras, los grandes cultivadores de caña, y han hecho que el río se nos vaya en tiempo de verano consumiendo el agua, nos dejan poca agua para que nosotros los cultivadores de arroz nos tengamos que desesperar para ver cómo penetramos el agua hasta nuestros terrenos para cultivar. El problema del río cuando se seca es que a veces los señores del Ingenio San Carlos hacen muros y tapan el río para ellos coger agua para los ingenios, para la caña. Uno de los principales ríos que atraviesa de norte a sur nuestro cantón ha quedado sin agua. Su amplio cauce, que otrora fue vía de grandes embarcaciones fluviales, hoy lo vemos totalmente vacío, carente de agua. Grandes empresas que están ubicadas entre los cantones Naranjito y Marcelino Maridueña desvían el cauce del río de una manera criminal, impidiendo que los agricultores que están ubicados en los márgenes de este río tengan agua para sus cultivos y sus animales. Llega poca agua es porque aquí la cogen el Ingenio Valdés, el Ingenio San Carlos, los bananeros, los finqueros. Como ellos tienen plata, son poderosos, y acá la gente más baja no tenemos, pues. Ahí cogen y tapan el río. Y la historia se repite. En el año 2005, al alcalde Cristóbal Romero también le tocó destruir este muro a punta de pico y pala. Junto a sinnúmeros de agricultores y habitantes de Yaguachi, se dirigieron a este sitio y tuvieron que destaponar el río. Esto de aquí no es de ahora, ha sido de siempre, ¿no? Disminuyan los caudales de la cuenca baja del Guayas en cierta medida, pero también existió en algún momento que hemos podido controlar es algunos cierres del afluente normal. Esta zona carece de un sistema de riego. Solo cuentan con pocas acequias construidas por los agricultores. Primero hay que bombear la poca agua que queda en el río Chimbo a las acequias y luego rebombearla hasta los sembríos. Cultivar el arroz nos sale muy caro porque necesitamos dos bombas, una en el río y otra allá en el canal para rebombear al agua. El valor que tenemos que pagar por el combustible, el diésel, es muy alto. Uno paga $4 la hora, una bomba de 12 pulgadas. $4 la rebombeada y $5 la bombeada. Estoy gastando $9 por hora. $300 se requiere para producir una hectárea de arroz hasta la cosecha. Los agricultores de Vuelta Larga tienen los más altos costos por el uso del agua para riego en el Ecuador. El bombeo representa un 35% de los costos de producción. En cambio, con un sistema de riego que tenga distintos tipos de canales, los costos son menores. Por ejemplo, en el sistema Mariscal Sucre, donde les cuesta 10 veces menos que a los de Vuelta Larga. Por eso es que pedimos
el canal de riego y nivelación del suelo. Y esto es no solamente aquí, es todo el sector pequeño agricultor. El Ecuador, desde hace décadas, es el primer exportador de banano en el mundo. Antes se cultivaba sin riego. Ahora, la gran empresa y los campesinos utilizan agua superficial y subterránea. El acceso al agua y a la tierra es muy inequitativa. Bueno, tenemos en pequeños agricultores bananeros, tenemos más o menos unos 1.500 productores, que en hectáreas hablamos de unas 2.000 hectáreas, y productores grandes tenemos 3 o 4 productores grandes que ellos conforman más o menos unas 3.000 hectáreas de banano. La mayor parte de tierras están en los productores grandes. Los pequeños estamos entre 25, 30, cuando los grandes, la producción de ellos está entre 60 hasta 70 cajas por hectárea. Todos los productores tienen sus bombas pequeñas, grandes, dependiendo de la hectárea. Y lo que tiene que ver Ingenio Azucareros también tienen, por ejemplo, Valdés, hasta donde sé, tiene 24 pozos profundos que pueden llegar de 80 a 100 metros y que con eso ellos también se abastecen para regar toda su área de cultivo. Hace 20 años nosotros los pequeños usábamos pozos de 4 o 5 metros de profundidad, y las empresas grandes tenían pozos de 40, 50 metros, no teníamos problemas. Pero ahora, ya con este nuevo incremento de áreas, hay haciendas que han hecho pozos de 80, de 100 metros, y nos ha afectado a nosotros. Nosotros tenemos que hacer ahora pozos con máquina, pozos de 15 a 20 metros, y eso nos desplaza porque económicamente tiene un costo alto que no está a nuestro alcance. Hace un año hicieron aquí a un kilómetro un pozo de 90 metros. Automáticamente nos bajó el nivel de agua. ¿Qué es lo que tuvimos nosotros? Lo que teníamos recursos es profundizar nuestros pozos, porque a un radio de 100, de un kilómetro nos afectó eso. Entonces nosotros tuvimos que hacer los pozos ya con máquinas, los que teníamos recursos, y los que no tenían recursos dejaron ahí abandonadas sus fincas. No se han optimizado los costos de producción y tampoco se ha aumentado la productividad. Hay fincas que hay agricultores que no avanzan, no dan más porque venden a un cupero. Pues en este momento a $1.10, $1.20 la caja. No se saca ni el costo de producción. Peor, pues, para hacer mejoras en la finca. No hay apoyo del Estado, se ven obligados a vender, y entonces ellos empiezan a ser trabajadores de sus tierras, que eran sus tierras, y de la hacienda que adquirieron esos terrenos. La profundización de los pozos que hace la empresa excluye a los pequeños productores a acceder al agua subterránea, ya que se requieren bombas más costosas y de más combustible. Por ello, los que ya no pueden competir venden la tierra, la que es acaparada por la gran empresa. Hoy creo que sí, los agricultores debemos aprovechar, unirnos y vender como asociación a una exportadora. Es necesario normar el uso del agua superficial y subterránea, controlar la profundidad de los pozos y la cantidad de agua extraída. Es necesario que todas las organizaciones, no solamente juntas de regante, estemos unidos. Hemos demostrado que unidos podemos llegar a conseguir muchos logros, mejoras para la comunidad y para el sector donde estamos. Esto era bananera, arroceras, cacahueras, ¿no? Son 5.000 hectáreas que tenía la hacienda San Miguel. Esto llega hasta Río Chimbo.
se ha ido expropiando las haciendas para los interesados. Más o menos se hace un cálculo de unas 2.000 familias que integraron esta gran sociedad campesina. Obtienen ciertos precaristas, ¿no? Minifundistas. Parte de la Hacienda San Miguel fue parcelada y vendida a campesinos de la Asociación de Agricultores La Chontilla. Tenían lotes, 5 o 6 cuadras tenía cada uno. En los años 60 se construye una represa aquí sobre el río Venecia. Con una capacidad de hacer que riegue 3.000 hectáreas. Llegó este señor acá, hoy, que se llama Javier Azán. No sé cómo, aplicó la ley de hostigamiento. Adentro del señor Azán, sí, él se hizo dueño de la represa. Y bravo. Porque nadie utiliza agua de la represa, solamente el señor Azán, él es el dueño de todo. Parte de la Hacienda San Miguel fue parcelada y vendida a campesinos de la Asociación de Agricultores La Chontilla. Posteriormente, un solo empresario compró primero los lotes cercanos a la represa, con lo que tomó control del agua y de las tierras. Según dicen que él ha comprado la represa, lo que no se sabe es quién se la ha vendido. Él comienza a avanzar con su cultivo cerrando el carretero. Cerrando el carretero. Mire ahora qué dista. Un carretero de 25 metros de ancho. Con lo cual se borró la acequia que conducía agua a las fincas campesinas. Él interesa cerrar la vía, que es la carretera, porque no quieren que los agricultores de este sector tengamos una vía de acceso directa para poder sacar nuestros productos. Ellos nos hay conformados del trabajo y punto, no. Entonces, al adueñarse de la represa, al tener el carretero, prácticamente induce a los demás agricultores a que le vendan la tierra. Esa es la finalidad. Al ver que no podían sembrar ni en invierno ni en verano, comenzaron automáticamente a venderle al señor, porque ese fue el interés. A precio de gallina pestada. En la actualidad ya tiene casi el 70% de esa propiedad en su poder, excepto unos 3 o 4 que aún sobreviven, que se resisten a vender. Procedimos en la parte legal a presentar una denuncia a Recursos Hídricos Guayaquil en ese entonces. Se siguió un proceso más o menos de unos 6 meses a un año, saliendo favorecidos los agricultores, luego de lo cual se estableció una sentencia. Se dispone que dentro de un plazo de 15 días se restablezcan las cosas a su estado anterior, es decir, la acequia y la carretera. Este proceso se ha demorado en la actualidad de 2001 hasta el 2002, hasta la actualidad 12 años, y no hemos obtenido absolutamente nada. Y ahí está muerta el trámite y esperamos que el gobierno actual ejecute la obra a través de una institución pública. Así como él siembra las tierras, los agricultores también queremos es que nos den el agua para poder cultivarla y también sobrevivir. La cuenca del río Chimbo es una de las cuencas más importantes dentro de la cuenca del río Guayas. Esta cuenca es abastecedora de uno de los sistemas de riego más antiguos y más grandes del Ecuador, que es el proyecto Milagro Mariscal Sucre. El área potencial del sistema es de 16.000 hectáreas. Sin embargo, solo se riega el 64%. Ya que no está concluida la infraestructura de riego. Este sistema genera una abundante producción para la agroindustria, el consumo nacional directo y para la exportación. Contribuye a generar empleo a miles de familias campesinas y obreras. La Caja de Riego principió a trabajar aquí en lo que se llama Piñuelal. Por el año
51. Hablemos así y yo digo como novelería. Porque no hubo un sistema de aprendizaje. En esa época se tenía la idea de que el sistema de riego era construir canales. Y nunca consideramos que esa es una parte del riego. No se pensó en crear y fortalecer organizaciones sociales para la gestión del riego. No era de interés el impulso a la producción, ni a la organización de los agricultores para la comercialización de productos. Tampoco se puso interés en nivelar los suelos ni en optimizar el uso del agua. De los 9.000 litros por segundo que el sistema de riego capta desde el río Chimbo, la mitad va a los dos ingenios azucareros de la zona. La otra mitad queda para más de 700 familias. Para tener una idea, un solo ingenio azucarero consume tanta agua como la ciudad de Quito. El proyecto de Riego Milagro es un proyecto del Estado. Solamente la operación, la administración y el mantenimiento de los canales lo tiene la Junta. Se cobra una tarifa diferenciada. Esto es, depende de la cantidad de hectárea que tiene cada agricultor. Si un agricultor tiene de 1 a 15 hectáreas, la tarifa es de $25. Si es de 16 a 40, de $27. Y si es más de 40, paga $30. Además de la concentración del agua, existen otros problemas en el sistema. Los suelos que tiene en el proyecto no son suelos nivelados, son suelos irregulares, y por lo cual se tarda mucho en realizar el riego. Es un riego por gravedad. Con un volumen de 100 litros por segundo, como está aquí, nosotros en el proyecto de riego se demoran hora y media a 2 horas para cuando son terrenos totalmente nivelados. Pero si estos terrenos no están nivelados, se demora 3 horas y media o más. Si este sistema de riego fuera manejado con tecnología actualizada, estaríamos optimizando el agua, que es un recurso que se nos va agotando día a día, y también estaríamos optimizando los costos de producción y estaríamos obteniendo una mejor rentabilidad. Es necesario trabajar como prevé la Constitución, en una alianza público-comunitaria entre el Estado y la Junta de Regantes, para mejorar la infraestructura, nivelar los suelos, capacitar a los agricultores, establecer agroindustrias y sistemas de comercialización asociativos. No hay posibilidades de cambios profundos si no tenemos agricultores motivados y organizados. A pesar de encontrarse cercanos al río Chimbo y a otras fuentes de agua superficiales y subterráneas, muchas familias solo cultivan usando agua de lluvia. La mayor proporción de agricultores no disponen de riego en la zona. Por ejemplo, en los cantones Milagro, Yaguachi y Marcelino Maridueña, el 60% de las fincas pequeñas y medianas no tienen riego. En ellas se desarrolla una agricultura de alto riesgo y menor rentabilidad. Ahí al lado de mi casa tengo un pozo de 6 pulgadas por 22 metros de profundidad. Es la neta sal que sale. Si gusta, caminemos para allá y se seleccionarán. Caminemos. Vea, jefe. Aquí hay, este pozo de aquí ya tiene 24 metros de profundidad. ¿Quiere ver cómo yo he hecho este pozo? He llegado. Ojalá que esto llegue a los oídos, a que vea nuestro presidente y se conduela de aquí a estos pobres compañeros agricultores. Todos no tenemos agua. Todos no tenemos agua. Todos estamos agua así en seco que no podemos trabajar. A veces solamente trabajamos en la temporada invernal. Invernal nomás. Alcanzamos el agua. Alcanzamos agua dulce para poder trabajar. Para poder trabajar. Para eso es que se practica esto. Para
poder saber si hallamos agua dulce. Aquí almacenamos agua lluvia para poder subsistir hasta cuando el tanquero venga. Se vive una situación, como decir, tan dolorosa, de ver que no hay agua. Un tanquecito 8 días no puede ser. Entonces aquí necesitamos agua, queremos agua. Yo quisiera el agua, o sea, el agua para mi papi, o sea, para toda la familia. Sí, si tuviéramos agua nosotros aquí, esto tuviera ya el choclo, tuviera choclo ya aquí ya secando. Ya puertas, se termina la segunda cosecha, se prepara para el invierno. No hay cómo producir la tierra, porque habiendo agua, hay dos cosechas a la vez. Para poder que dé utilidad. Así se saca el lodo ya, pique. Agua bastante salada. Salada, salada. Esta agua es una agua putrefacta porque le prueba, mire, los hongos en mis manos. Esto es hongo. El agua para servirse tiene que ser agua buena. Si no, ¿cómo vamos a vivir? Yo he recorrido la provincia del Oro, Oriente también, y no he visto esta indigencia del agua. Yo dije, como yo practico en pozo, yo dije, hago mi pozo y ya, pero lo cual no fue así, pues me engañé. Necesitamos un canal de riego que venga de Chimbo para poder nosotros cultivar invierno y verano, porque imposible en esto no se va a hallar agua. El agua es salada, demasiado salada para poder trabajar. Y viniendo un canal de riego, ahí sí, el agua de Chimbo no es salada, es adaptada para cultivo. Así como en esta zona, en muchos sectores del Ecuador, hay miles de familias que no acceden al agua debido a que hay pocas fincas que la acaparan y la utilizan de manera ineficiente. El acaparamiento de la cuenca del Chimbo no es un asunto aislado. Está presente en casi todo el Ecuador. Impide mejorar las condiciones de vida de la gente del campo. Es urgente aplicar la Constitución y redistribuir el agua a favor de los campesinos. Es prioritario potenciar todas las capacidades de los sistemas de riego actuales y ampliar nuevas áreas con riego para los campesinos, y así garantizar la soberanía alimentaria del Ecuador. Un vaso de agua, negrita, no me lo diste. Te pedí un vaso de agua, negrita, no me lo diste. La alianza entre las instituciones públicas y las organizaciones de agricultores es fundamental para el desarrollo de las familias campesinas y del país. Pierdo la vida, si me niegas el agua, guambrita, pierdo la vida.